el senyor García s'encarrega de fer el seguiment de la implementació d'aquestes polítiques a Espanya i traspassar-ho a la Comissió Europea. És funcionari de la Comissió i anteriorment va estar treballant a la DG Region com a coordinador de les estratègies de creixement intel·ligent, RIS3, de la UE 2020 i els fons FEDER, quan vulgui. Només us volíem informar que aquesta sessió està retransmesa per Teams, també per streaming, i després, quan acabi, si tenim temps abans de les 11, per fer alguna pregunta, li podreu fer. Moltes gràcies. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización, en particular al vicerrector de la universidad y al director de investigación por haberme invitado a asistir a estas jornadas. Para nosotros de la comisión es fundamental mantener un contacto estrecho con los beneficiarios de las ayudas, de todas las ayudas, porque normalmente nuestra interlocución siempre es con la administración y no tanto con el beneficiario directo. Entonces, mi objetivo no es solo informaros sobre la situación de la política de educación y su vínculo con la política de investigación y las posibilidades de financiación, sino al mismo tiempo recoger de vosotros pues todas las preguntas y críticas que nos queráis hacer, porque esto nos sirve para retroalimentarnos y ver de qué punto de vista estamos logrando lo que perseguimos. Yo voy a tratar de ser breve, aunque la presentación es densa. Entiendo que la organización hará o circulará entre los asistentes esta presentación, porque esta presentación es más ilustrativa y lo que quiero es un poco comentar algunos aspectos que creo que pueden ser útiles. Entiendo que toda la parte de Horizonte 2020, las sinergias, el sello de excelencia y todo esto, ya tenéis en general todos conocimiento de ello. Voy a intentar enfocarme en aquellos aspectos que quizás desconozcáis un poco más. Como habéis visto, el título de la presentación es un poco hablar de estas sinergias y complementariedades con otros programas como es Marie Curie, que ya conocéis y que se va a tratar esta tarde en una mesa redonda, pero también con Erasmus Plus y con las nuevas oportunidades de financiación que han ido surgiendo con motivo de la pandemia y la crisis económica, como es todo el tema del plan de recuperación y resiliencia, la facilidad de recuperación y resiliencia, y también la política de cohesión, que actualmente está en fase de negociación de qué va a pasar en los próximos años. Esto de las sinergias, todos sabéis que no es algo nuevo, que se lleva muchos años luchando por intentar conseguir esa relación, esa coherencia entre las políticas, y un primer paso ha sido cada vez más, a la hora de establecer reglamentos de funcionamiento de fondos, pues establecer artículos que permitieran esa combinación de fuentes y de fuerza, ¿no?, entre distintos instrumentos financieros. Entonces, tenemos el nuevo reglamento de Horizonte Europa, donde se habla de esas posibilidades de sinergias y, sobre todo, de la posibilidad de utilizar, luego hablaremos, hay otra serie de nuevas fórmulas de sinergias que se están implementando, pero fundamentalmente era la posibilidad de utilizar de forma alternativa otra fuente de financiación, combinarlas o hacer de forma acumulativa esa financiación en función de los programas que se utilizaran. Por ejemplo, en Erasmus se ha incorporado también la figura del sello de la excelencia. Esto es una novedad que va a haber en el nuevo periodo de programación y donde se habla de esa posibilidad de combinar en función, lógicamente, de los objetivos de cada una de las ayudas. El sello de excelencia también existirá en Erasmus. En el caso de el reglamento común de fondos, también hay una mayor referencia a la utilización de estas sinergias. Pero, lógicamente, como decía, es importante tener en cuenta que esos proyectos que se quieran presentar tengan mucha relación con lo que es las políticas de, por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Social Europeo. Esto es relativamente fácil porque, por ejemplo, muchos de vuestras investigaciones, vuestros proyectos, pues están enfocados al cumplimiento de la estrategia regional o estatal de innovación, la RIS3 famosa, y entonces, en principio, no hay mayores problemas para que encajen ese tipo de investigaciones que lleváis a cabo. Vamos a empezar hablando un poco de Marie Curie, esto ya es un poco más conocido, y sobre todo el sello de excelencia, pero su vínculo con los fondos estructurales, que quizás es más desconocido. Ya en el Horizonte 2020 se habló mucho de sinergias, intentó fomentar esto y se establecieron una serie de documentos que permitían entender de qué manera se podían combinar distintos fondos. También ha habido un estudio a base de expertos donde se ha hecho un análisis del resultado de esas sinergias. Podéis encontrar estos documentos, creo que son útiles para encontrar ejemplos
de buenas prácticas o ejemplos de combinaciones que en un futuro pueden ser útiles. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de proyectos, sobre todo de Cofant, y en el cual lo que hemos observado es que en gran parte de estas cofinanciaciones con fondos estructurales, las estrategias están muy vinculadas a estrategias de financiación inteligente, con lo cual, como os digo, es relativamente sencillo encontrar. Luego hay una serie de pegas, no voy a decir que no hay facilidades, hay una serie de pegas que luego, si queréis, podemos en el debate sacar a la luz, que se están trabajando para intentar resolver. Aquí tenéis otro ejemplo de financiación del COFAN. El tema del sello de excelencia, luego también lo hablaremos de ello, sabéis un poco lo que es, son aquellas propuestas que han tenido un grado de calidad muy elevado, pero que desgraciadamente no ha habido financiación suficiente para aprobarlas, pero ya se ha hecho un trabajo de fondo, de evaluación y de selección, que las administraciones pueden utilizar para impulsar esos proyectos que no han recibido financiación a través de financiación nacional o financiación de otras fuentes. Aquí tenéis un poco ejemplos de países donde han utilizado el sello de excelencia. En el caso español, que yo sepa, me podéis corregir si me equivoco, inclusive a nivel regional, no ha habido una fórmula de financiación con fondos FEDER, pero sí ha habido financiación con fondos nacionales que, de alguna forma, por temor a utilizar las dificultades que algunos achacan de justificación, de gestión administrativa un poco más compleja en el caso de utilizar un de fondo. Pero la posibilidad existe y nosotros seguimos tratando de impulsar que se lleve a cabo. ¿En el futuro qué va a ocurrir? Bueno, pues cada vez el tema del sello de excelencia y el tema de los vínculos y las sinergias con otros programas pues se va a intentar fomentar. También es muy importante en el caso del sello de excelencia las particularidades que se han establecido para que este tipo de financiación pues no compute o tenga unos mecanismos para el tema de las ayudas de Estado más flexibles y menos laboriosos. Ya os digo, tenéis toda la presentación luego y podéis entrar en detalle, y si alguno más adelante tiene alguna duda, yo voy a estar siempre dispuesto a escucharos y a responder. Hay un cambio entre Horizonte 2020 y Horizonte Europa, donde algunas limitaciones que había a la hora de incorporar gastos, de identificar gastos que podían ser cubiertos por un tipo u otro, antes estaba más limitado y ahora se ha abierto un poco más esas posibilidades, con lo cual pensamos que puede que haya una mayor participación. Lo importante es que esto no vaya nunca en perjuicio de la financiación de los investigadores. Bueno, ahí tenéis un poco la coherencia de las ayudas Marie Curie con respecto a otros programas de Horizonte Europa y el tipo de posibilidades de sinergia que va desde mejorar la capacidad de los investigadores, aumentar la movilidad, mejorar la formación, intentar combinar, haber una mayor interlocución entre distintas infraestructuras de investigación. Es un poco establecer esos enlaces, esas colaboraciones que a veces los programas, por estar aislados, no permiten. Entonces, hay que intentar utilizar la creatividad para ver de qué manera se pueden potenciar un otro. Como decía, Erasmus, en el nuevo periodo de programación, aparte de haber un incremento muy notable de los fondos, hay una mayor apertura, sobre todo al tema de las sinergias y de la movilidad. Y también hay una serie de líneas que, como decía, los cuatro ejes fundamentales va a ser la inclusión, que es el tema que preocupa. El tema digital, que está abierto, el tema verde, estamos hablando siempre de la doble transición, la transición verde y la transición digital, pero el tema también de la participación de la ciudadanía, de la participación ciudadana. Es decir, Erasmus se va a orientar a esas cuatro líneas. Y en función de las nuevas provisiones que hay en los reglamentos, pues consideramos que va a haber una posibilidad de aumentar las oportunidades de enlazar unos programas y otros. Esto os adelanto que la Comisión va a intentar fomentar estas sinergias estableciendo algún tipo de piloto sobre áreas muy específicas para ayudar a las administraciones a que se animen a presentar propuestas. No os puedo avanzar mucho más, pero se pretende que la primera llamada haya un tipo de piloto para estas sinergias con Erasmus+. Aquí tenéis algún ejemplo de sinergias y complementariedades con los programas operativos y el acuerdo de asociación, y de qué manera se pueden complementar uno y otro. Ya sé que vosotros como gestores os fundamentáis en el programa Horizonte Europa
pero yo sugiero que también intentéis establecer de alguna forma relaciones a través de las instituciones catalanas con las autoridades de gestión de los fondos para que les hagáis llegar vuestras ideas, porque al final las administraciones, lo que son las consejerías de Hacienda, ellas lo que buscan es que ese dinero se gaste y se gaste bien, lógicamente. Pero las ideas las tenéis que proporcionar vosotros. Ellos no tienen esa capacidad de análisis de por dónde pueden ir las líneas. Entonces, a través de vuestros interlocutores en las universidades, tenéis que hacer llegar esas ideas para que ellos las tengan en cuenta a la hora de planificar. Entonces, seguimos trabajando en el desarrollo de esas sinergias. Estamos trabajando a nivel interno en la comisión para que cada vez haya una mayor fluidez de la información. Estamos, como decíamos, negociando el acuerdo de asociación con España y con otros países y también los programas operativos ya están empezando a llegar, esos borradores, y estamos siendo, y en cada consulta que nos hacen siempre tratamos de meter la cuña y decir, oye, escuchar, tener en cuenta esa posibilidad de sinergias, porque inclusive el sello de excelencia, porque eso facilita mucho la gestión, es una gestión mucho más flexible. También intentamos que las agencias de Erasmus pues, tengan una mayor interlocución con las autoridades de gestión de los programas operativos, porque ocurre en casi todos los países. Esa capacidad de diálogo a veces no es la más deseable. Y como os decía, vamos a planificar para la primera convocatoria algún piloto en el cual se financie directamente con el dinero que gestiona directamente la comisión, algunos proyectos de sello de excelencia que en áreas muy concretas donde quizás hemos visto que hay un mayor potencial para llevar a cabo. El sello de excelencia, como os decía, son propuestas que desgraciadamente, a pesar de su calidad, no han conseguido llegar al umbral de financiación, pero que consideramos que es una lástima que esas propuestas no sigan adelante porque tienen un alto nivel de calidad, porque tienen un alto potencial de impacto y porque únicamente es una cuestión de asumirlo, que encaje en los programas. La idea es converger con la política de cohesión y identificar cuáles son los retos comunes y buscar la vía alternativa de financiación que sea más adecuada para que se vaya adelante. Y el fuerte de todo este sello de excelencia es la capacidad de simplificación que tiene la gestión de las ayudas. Porque muchas veces se emplean, por ejemplo, costes simplificados porque tienen menos exigencias a la hora de auditar esas ayudas y lo único que queda es un poco que encajen en el timing o en los programas que se vayan a llevar adelante a través de los fondos estructurales. El problema, muchas veces, alguno de los problemas que se han identificado es que el hecho de tener un sello de excelencia no garantiza que haya una financiación automática, y porque la decisión es única y exclusivamente del Estado miembro o de las autoridades nacionales o regionales. El problema a veces es cuando este tipo de ayudas encajan, son ayudas o proyectos en los que participan varias instituciones que a veces no pertenecen ni siquiera al mismo país y eso trae problemas a la hora de la gestión con fondos estructurales. Y también hay un problema de confidencialidad de información. Espero que vosotros me digáis si hay algún tipo, si os llega la información de quiénes son los posibles beneficiarios de estas ayudas, porque a veces tienen que autorizar los propios proponentes el que esa información sea pública o que esa información la utilicen las autoridades de gestión a la hora de seleccionarlo. Y bueno, ahora quería comentaros un poco el plan de recuperación resiliencia, que es una fuente de financiación enorme, en volumen es mucho más de lo que acumulan Horizonte 2020 y en el tema de educación y investigación hay muchísimo dinero en juego, no solo en temas de investigación y educación, sino también en temas digitales. Como decía, hay una serie de componentes, si habéis tenido oportunidad de conocer un poco el plan de recuperación español, hay una serie de componentes que afectan muy directamente a las universidades, empezando por el tema de capacidades digitales. La universidad, a través del plan de recuperación, en teoría,
va a recibir mucho dinero para mejorar su infraestructura digital y también para el tema de la formación del profesorado. En tema también de investigación, las universidades van a jugar un papel importante porque, entre otras cosas, se pretende desarrollar. Sabéis que los planes de recuperación no solo consisten en inversiones, también consisten en reformas. Y una de las reformas, aparte de la ley de educación, que ya fue aprobada, una de las reformas que está pendiente es la ley de universidades, que está ahora mismo en debate. Para poder recibir dinero, el Estado o cualquier Estado debe de cumplir una serie de hitos. Esos hitos pueden ser desde lo que denominamos un milestone, es decir, que una reforma de las que están previstos se cumpla, y por otro lado tienen una serie de targets, una serie de indicadores de ejecución. Y en función de esos resultados es cuando el Estado recibe ese dinero. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo de esa ley de educación y una serie de reglamentos que se aprobaron el año pasado, que son los hitos. Como decía, a nivel universitario se van, digamos, directamente ayudas, van a ser fundamentalmente en aspectos digitales, pero también va a haber una serie de ayudas vinculadas con todo el tema de la investigación y de la participación de las universidades, por ejemplo, en aspectos como es la cualificación de las personas adultas. Cada vez más desde Europa estamos intentando promover que la universidad ejerza una mayor aproximación a la realidad regional y un papel más activo en la recualificación del personal que está en el trabajo, del personal adulto que está en el trabajo. Esto no sería el intentar que esas personas vuelvan a la universidad para obtener un título, sino más bien que haya una formación concreta para que esas personas, o bien que en su sector reciban una cualificación, una renovación de sus conocimientos y capacidades, o bien que permita una diversificación de su actividad profesional. Esa es una de las cuestiones que estamos promoviendo más a nivel universitario. Y luego todo el tema digital. En concreto, a nivel de educación, como os decía, hay una serie de líneas, ahí tenéis un poco el presupuesto indicativo que van a poner en marcha. Desde el tema de la reforma del sector del mundo universitario hasta el tema de las inversiones. Bueno, y con esto yo no sé si he sido muy breve o he sido muy rápido, pero si tenéis alguna duda, estoy a vuestra entera disposición para que me preguntéis lo que queráis o más adelante, aquí os dejo mi dirección de correo electrónico donde podéis presentarme y preguntarme lo que queráis. Muchas gracias.